El viernes, los miembros de Ganaderos al Rescate lanzaron un comunicado apoyando lo que está pasando en Colón. Hablan de ciertas reivindicaciones que no se han conseguido. Uno de sus miembros y asesor de este gremio es Nelson Cedeño. Don Nelson, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días a todos en el panel. Gracias por la oportunidad que nos brindan. Active el Sí, video, don Nelson, porfa. Para empezar la entrevista. dígame. Activa el video, por fin. Dígame. Si puede encender la Ah, cámara perdón. del teléfono para empezar esta entrevista, pues un video donde avalan las manifestaciones llevadas a Colón por este grupo de la Coalición Unida por Colón, CUCO, y ustedes hablan también de persecución jurídica. ¿Por qué lo mencionan dentro de este extenso comunicado que emitieron el viernes? Bueno, precisamente lo mencionamos porque ustedes recuerdan aquella manifestación en Divisa en el año 2010, a finales de 2018, el 18 de diciembre del 2018, donde un número considerable de productores fuimos apresados. En mi caso, fui apresado en Divisa el día de la manifestación. Pero de todo es conocido de que varios de los compañeros fueron posterior acusatorio, donde tuvimos que hacer sendas manifestaciones para lograr que la liberación de todos los presos detenidos por causa de luchar por nuestras reivindicaciones. Y por eso lo pusimos allí, porque sabemos que esa es un arma que los gobiernos utilizan para tratar de aplacar la intensidad de las manifestaciones. Bueno, porque hablan también de que han realizado reuniones, pero hemos agotado todas las instancias. Y al igual que CUCO, nos hemos reunido con el presidente Cortizo, con el cual hemos tenido algunos acuerdos, los cuales hasta el momento no hemos visto mayores resultados. Así es, Fernando. Nosotros el día 26 de octubre hicimos un cierre de vía en Divisa por 7 horas. Producto de ese cierre fuimos llamados al día siguiente a la Asamblea Legislativa, donde se aprueba una ley de reforma a la ley del Instituto de Mercadeo Agropecuario para autorizarla a la importación de los insumos, llámese abonos, fertilizantes y demás. Para comprarlos a precio de costo y vendernos a nosotros a precio de costo. Esa ley fue sancionada por el presidente de la República el día 30 de diciembre del año 2021. Sin embargo, hasta la fecha no ha surtido su efecto. A nosotros no nos sirve de nada que se aprueben leyes que no se ponen en ejecución. Y eso ha traído como consecuencia que hoy día, que tenemos que estar en manos de los comercializadores de dichos productos, estamos pagando $60 por un quintal de abono y $67 por un quintal de urea, cuando antes de esta crisis energética a nivel mundial pagamos 24 y $27. Eso ha hecho insostenible la producción, ya que nosotros no vamos a tener utilidad en la actividad, vamos a tener pérdida, y eso ya aunado a la crisis que se venía agudizando desde los años anteriores, pues es catastrófico. Para ello, nosotros no logramos ese día 7 que el presidente de la República se comprometiera con nosotros a atendernos, y en efecto se hizo una reunión con el presidente de la República y su equipo, incluido el ministro de Trabajo y su equipo, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, y su equipo de trabajo. De esa reunión se desprende instrucciones precisas del presidente, posterior a que nosotros le presentamos los Productores Unidos de Panamá y Ganaderos al Rescate un pliego de 14 puntos. Ellos se comprometieron, el presidente dio instrucciones precisas para que el ministro evaluara ese pliego de peticiones y en una próxima reunión nos diera ya respuesta a dichos puntos. El ministro nos convocó a una reunión el día 23 de diciembre en Atlapa.
Para sorpresa nuestra, no llevaron absolutamente ninguna respuesta a nuestro pliego de peticiones, que ya dentro de ese mismo vienen puntos que vienen desde la firma de los tratados en los principios del año de los años 2000. Y esto posterior se convocó a otra reunión para el día 4 de enero para darle seguimiento al tema este. Y lo que más nos preocupaba a nosotros en ese momento era el alto costo de los insumos y el alto costo del combustible. Han pasado 4 meses posterior a esa convocatoria del día 4 que se canceló por el tema del aumento de los casos de COVID. Sí. Y la agonía de nosotros sigue. Entonces, en este momento, Fernando, hay una coincidencia entre los reclamos del resto de los sectores, en el caso del transporte público y de carga, y nosotros los productores, un denominador común que es el combustible. Nosotros tenemos aprobado hace años la ley 17, ¿no?, que establece que los productores de arroz medianos y pequeños tendrán un descuento del 40% en el costo del galón de combustible. Sin embargo, después de varios años de aprobada esto, el sector transporte está luchando para que se le apruebe la ley 808, que va en la misma dirección. Entonces, creo que es muy importante de que el gobierno tome las cosas con la seriedad que el momento amerita. Nosotros hemos sido convocados para una reunión el día 26 en Divisa, en el Compa Mida. Ajá. Y nosotros esperamos y apelamos a que ese día el ministro nos lleve respuesta concreta y por escrito a esos 14 puntos y a otros aspectos importantes que se han ido dando en el camino. De no darse eso, pues entonces nosotros tenemos que ver qué medidas tomamos. Y ya nosotros sostuvimos ante anoche una reunión con todas las fuerzas vivas productoras del país, los productores de tomate, de arroz, de maíz, nosotros ganaderos, a rescate y demás, donde estamos pues evaluando las medidas a seguir. De no tener una respuesta coherente y real por parte del gobierno, nosotros le solicitamos al señor ministro de Desarrollo Agropecuario, al señor presidente de la República, que de una vez por todas tomen en serio el tema del sector agropecuario. Aquí hay el peligro de un desabastecimiento de alimentos, porque hay escasez, ya empieza a haber escasez de alimentos a nivel mundial, y a nosotros nos siguen tratando como si el sector no tuviese importancia. Imagínense que en este momento hay una enorme crisis en el sector porcino. Sí. ¿Y a qué se debe esa crisis? A que producto de la aprobación del APA, que cuando era USA hablábamos de una autopista para la importación, la USA se convierte en una super autopista para la importación, y se permite a entes económicos importar el equivalente a más de 80.000 cerdos en el primer cuatrimestre del mes. Wow. Eso le quitó totalmente el mercado a los productores nacionales, y está todo el mundo que no sabe qué hacer. Entonces, si nosotros en este momento los costos de producción se han elevado en algunos casos 40, 50 y 60%, y nuestra utilidad por lo general no llegaba ni al 10%, imagínense la pérdida que nosotros estamos en el sector, y eso es condenar a la desaparición. Nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para mantenernos produciendo comida para este país, que es la profesión más noble en el mundo, porque de ella depende los más de 7.500 millones que habitamos el planeta. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo se va a tomar esta decisión? ¿Dónde va a ser esta reunión? ¿Y cuáles esas medidas que usted...? La reunión va a ser el día 26 en Santiago. Okay. Para ese día estamos invitando a la mayor cantidad de productores que nos acompañen ese día. Dependiendo del resultado de esa reunión, nosotros entonces tomaremos las medidas que creamos pertinentes para poder lograr que el presidente se siente, porque el compromiso es que
Una vez evaluados estos 14 puntos, una respuesta por parte del ministro, él tenía que darle un informe al señor presidente de la República para ya sentarnos. El ministro con su equipo hacía la parte técnica y cuando llegábamos nuevamente a la presidencia, entonces el presidente se encargaba de ver el tema político, porque otro es el manejo político que tiene que ver con presupuesto y demás. Claro. Así que para ese día nosotros estaremos tomando la decisión a seguir. Y quiero manifestarte, nosotros estamos apoyando, como bien lo evidencia el comunicado, a nuestros compañeros de Colón y a los transportistas, porque mira, en la reunión de anteanoche en el CIDETE de la Universidad de Panamá en la provincia de Los Santos, sí. Hay miembros de cooperativas transportistas que son productores y estaban en esa reunión con nosotros. Entonces, y entonces nos involucra y nos compete y nos afecta a todos. Para terminar, yo quiero enviar un mensaje antes claro al pueblo panameño, a los consumidores que somos todos. La responsabilidad del alto costo de los alimentos no se deriva por parte de los productores. Nosotros seguimos recibiendo un precio injusto y bajo por nuestro producto, amén de que tenemos que rogar para que nos compren, pero también hay que mandar un buen par de mandas a Los Santos para ver cuándo nos pagan. Entonces, de esto se trata. Nosotros somos aliados de todos y cada uno de los panameños que somos consumidores, porque nosotros producimos comida con mucho amor, con mucho esfuerzo para el pueblo panameño, pero no somos nosotros los que al final ponemos el precio en la estantería. Así es. Don Nelson Sadeño, asesor y miembro activo de Ganaderos al Rescate. Esa es la situación que hay con el sector agropecuario, quien mandó un comunicado apoyando pues, lo que está ocurriendo por parte de la coalición Unida por Colón Cuco.